Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video. En este video le voy a estar enseñando cómo hacer una terrible granja de hierro que genera una locura. Así que bueno, pasemos a ver los materiales que vamos a usar. Estos van a ser todos los materiales que vamos a estar usando para hacer esta granja. Así que una vez que los agarren a todos, vamos a comenzar a construirla. Lo primero que tendremos que hacer es un 7x7 con bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cerramos el cuadro. En cada esquina vamos a subir 9 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 10 bloques en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una vez que hicieron esto, van a venir a un lado y van a romper estos bloques de por acá. Subimos y vamos a poner bloques uniendo las esquinas por acá arriba. Por acá, por acá. Ahí está. Bueno, vamos a agarrar el cristal. Subimos y vamos a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora rellenamos esta parte con cristal y vamos a repetir lo mismo de los cuatro lados. Una vez que hayamos colocado todo el cristal, venimos acá y ponemos una fila de bloques sólidos. Agarramos los cofres y en esta fila de bloques sólidos que hicimos, vamos a empezar a colocar 5 cofres dobles. Y en la parte de abajo también vamos a seguir colocando cofres dobles, así que vamos a llenar todas las filas. Y les tiene que quedar de esta manera. Agarramos las tolvas y vamos a ir a la parte de atrás de los cofres. Rompemos esta fila de bloques sólidos y en la parte de arriba ponemos una fila de tolvas apuntando hacia los cofres y vamos a seguir esta fila de tolvas apuntando hacia los cofres, por acá, por acá, por acá y por ahí, y acá abajo también vamos a poner tolvas por la parte de atrás de estos cofres, así se almacena todo el hierro. Bueno, ahora suban acá a la parte de arriba y en el segundo bloque vamos a empezar a colocar carteles. Por acá ponemos 5, ahora vamos a colocar otra fila de 5 carteles, otra fila más y otra fila más. Como ven, es un 5x5 de carteles. Una vez puesto todos los carteles, vamos a colocar los cubos de lava. Vamos a poner uno en cada esquina, por acá, y uno en el centro, por ahí. Y ahí quedaría toda la lava colocada. Esto que abrieron por acá, lo vamos a cerrar. Subimos y a partir de acá, vamos a hacer una fila de 17 bloques para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no, 17. Y rellenamos. Y quedaría 18 en total, contando este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Al final subimos una fila, ponemos un bloque por acá y otro por acá. Ahora, 2 por acá, 2 por acá. Acá ponemos 2 y rompemos este. Acá ponemos 2, 1 acá y rompemos este. Y les tiene que quedar de esta manera. En este bloque vamos a poner un pistón mirando para arriba. Y por acá, en estos dos, tenemos que colocar dos repetidores. Vamos a ponerlos a 4 ticks. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Venimos por acá y tenemos que colocar dos repetidores por ahí, también a 4 ticks. Agarramos el redstone, ponemos uno por ahí y otro por acá. Y con bloques sólidos vamos a hacer una mini plataforma de 6 bloques. Y acá vamos a colocar 3 camas. Detrás de las camas vamos a poner 3 compostadores. Por encima de los compostadores vamos a poner 3 trampillas. Una ahí, otra ahí y otra ahí. Venimos por acá y vamos a colocar un bloque sólido. Ahora una trampilla ahí abajo, otra arriba y otra arriba. Serían 3. Venimos por acá, rompemos este bloque y vamos a abrir las 3 trampillas. Ahora, con bloques sólidos, ponemos uno ahí, 2 por arriba. Y de este lado también ponemos 3 bloques de esta manera. Vamos a agarrar el cristal y a partir de acá vamos a hacer una pared de 3 de altura que rodee todo este módulo en donde van a estar los aldeanos. Acá en las esquinas no hace falta poner cristal, entonces seguimos hasta ahí. En esta parte vamos a poner 3 trampillas. Ahora, agarramos los bloques sólidos y vamos a hacer una plataforma de 5x5 arriba del módulo. Esta vez sí, ponemos bloques en las esquinas y así nos queda la plataforma. Llegó el momento de colocar las paredes. Para eso, ponemos un bloque por acá, una pared ahí, rompemos el bloque y vamos a empezar a rodear esta plataforma con las paredes, rodeándola por la parte de afuera. Por acá ponemos uno ahí, otro acá y a partir de acá bajamos hasta ahí y acá vamos a seguir colocando más muros hasta llegar a este bloque. Y de este lado vamos a repetir lo mismo. Bueno, bajamos por acá, hasta ahí, ponemos por acá, bien, y les tiene que quedar así. Para la parte de abajo, asegúrense de hacer las paredes con muros de 2 de altura, porque por acá va a estar pasando el golem y no queremos que el golem se escape de la granja. Ahora, por acá arriba tenemos que colocar 5 trampillas y las vamos a cerrar. Acá vamos a poner un bloque temporal y vamos a colocar 5 puertas de valla. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a abrirlas a las 5 puertas y rompemos el bloque temporal. Bajamos, ponemos un cubo con agua por ahí, por ahí y por ahí.
agarramos las placas de presión y ponemos una fila por ahí. En esta fila de bloques colocaremos 3 cubos más de agua y si lo hicieron bien, el agua tiene que llegar hasta esa parte. Ahora, esto que acabamos de hacer acá lo tenemos que repetir de los otros 3 lados, de acá y de acá. Así que lo voy a estar haciendo de vuelta. Yo les recomiendo que retrocedan el tutorial para poder hacerlo bien. Así que bueno, una vez que lo termine, seguiremos con el tutorial. Una vez que hayan terminado de hacer todos los módulos, lo que tienen que hacer es traer a los aldeanos. Para eso van a romper estos bloques de por acá temporalmente y acá van a hacer una escalerita con bloques temporales hasta abajo de todo y van a traer a 3 aldeanos en bote. Ahora van a esperar a que se haga de noche y una vez que se haga de noche van a romper los barcos y los aldeanos van a estar subiendo solos automáticamente. Acá lo empujan y ahí los tenemos a los 3. Ahora pueden tapar esta parte y van a romper este bloque de por acá porque tenemos que meter al zombie. Acá te recomiendo que hagas unas paredes de tierra de esta manera y vamos a buscar un zombie. Una vez que tengamos al zombie, vamos a hacerlo subir por la escalerita. Venimos por acá, hacemos que el zombie venga más a esta parte y como ven, ya se cayó por ahí. Si no se cae, les recomiendo que pongan más bloques por acá de esta manera y si lo tienen acá, ponen un bloque acá y le pegan con la mano para que se caiga al hueco. También recuerden ponerle la etiqueta al zombie o que el zombie tenga un objeto agarrado en la mano, así no desaparece. Ya podemos romper estos bloques temporales, poner el bloque sólido por acá y los muros por acá. Y bueno, repitan esto en todos los módulos. Una vez que ya metieron todos los aldeanos y el zombie, van a poner uno agua por ahí, otro ahí y otro ahí. Y van a repetir esto de todos los lados, ahí, ahí y ahí. Ahora van a agarrar antorchas de redstone, se van a venir a esta parte de acá abajo y la van a poner en este bloque de acá. Y también vamos a repetir esto de todos los lados, por ahí. Y la granja ya estaría funcionando. Esta granja genera aproximadamente más de 1500 lingotes de hierro la hora. Por pantalla dejaré 3 comentarios del anterior video. Si querés aparecer, suscríbete, deja tu like y comenta. Y también dejaré un video recomendado de mi canal para que veas. Nos vemos en ese video.